Pues venimos de San Antonio del Tequendama, departamento de Cundinamarca. Aquí agradecidos con la gobernación del Tolima y la alcaldía de Ibagué por permitirnos estos espacios a los emprendedores que aquí estamos el día de hoy. La gente nos ha respondido de la mejor manera, nos han colaborado mucho, los productos han gustado mucho. Entonces pues aquí muy contentos y podemos esperar, esperamos poder seguir viniendo y compartir aquí con todos ustedes. Bueno, ha sido el apoyo gigante, o sea, estoy muy agradecida con todos los ibaguereños. El primer día, pues cuando me enteré que iban a cancelar como tal el festival, teníamos más o menos 1000 unidades. En este momento ya tenemos solamente por ahí 400, lo que ven acá sobre la mesa, y bueno, lo que tenemos acá ya son más o menos 400. Tenemos también galletas de arracacha, panderitos y bizcochos con harina de arracacha y los recuerdos de Cajamarca, todo tal cual como lo íbamos a llevar a Yami. Bueno, ha sido una respuesta increíblemente buena. Definitivamente Ibagué es la mejor ciudad del mundo. Demostramos que por un error humano no podía quedar mal la ciudad, y que esta ciudad, al contrario, ha quedado como una de las mejores ciudades. Nos hemos apoyado, nos hemos fortalecido, las instituciones, las mismas empresas nos han ayudado, y sobre todo la gente nos ha brindado el cariño, tanto los propios como los que han venido de afuera. Genial, genial, o sea, el apoyo ha sido increíble. Ya recuperamos lo que invertimos en el Yami. Todos los productos a base de sábila. Soy la innovadora, mi empresa se llama Sabigur y va para el Yami, pero para mí no ha sido un fracaso, esto ha sido un éxito, porque en este momento de los 1000 yogures que tenía, ya me quedan 35 yogures.